No, el fin y las conclusiones de este debate es crear una cultura ciudadana, crear una cultura del manejo de los residuos, que entienda los factores que están llevando a un colapso al tema del manejo de las aguas residuales, que entiendan de una vez por todas que están haciendo un daño ambiental y al ecosistema del río Cesar, donde solamente con cultura se disminuye casi un 50% el problema de las aguas residuales que se vierten en el río Cesar. Bueno, yo le agradezco al honorable consejo, especialmente al doctor Cabello, que hizo un trabajo muy juicioso de investigación y muy bien documentado cuando hizo la ponencia. Y eso me permitió, de alguna manera, rendir cuentas. Rendir cuentas de cómo recibimos nosotros las lagunas de oxidación, el vertimiento de las aguas residuales. Y nosotros entendimos en esta administración de que es tan importante meterle plata tanto a la potabilización del agua que estamos tomando como la responsabilidad que tenemos que tener para el vertimiento del agua al río Cesar.